Yo tengo cinco piedras y una es pa' Golía. Yo tengo cinco piedras y una es pa' Golía. Las cuatro que me quedan es por si vienen más. Las cuatro que me quedan es por si vienen más. Es por si se levanta un hermanito de Golías. Y es por si se levanta un primito de Golías. Yo tengo cinco piedras y una es pa' Golías. Yo tengo cinco piedras y una sola es pa' Golías. Las cuatro que me quedan es por si vienen más. Las cuatro que me quedan es por si vienen más. Y es por si se levanta un hermanito de Golías. Y es por si se levanta un primito. Y es por si viene más, 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 y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Un poco más. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Ahí levanta tu mano y alaba. Levanta tu mano y alaba, levanta tu mano y alaba, levanta tu mano y alaba. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, su nombre, y a su nombre, su nombre. Yo tengo cinco piedras y una es pa' Golías. Yo tengo cinco piedras y una sola es pa' Golías. Las cuatro que me quedan. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Y así se alaba a Dios, y así se alaba a Dios. Y así se alaba a Dios, 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 y ese monte es mío, me lo dio, ese monte es mío, me lo dio, Jehová, ese monte. Marca ahí, marca ahí.
Allá atrás ya se cansan y ya se quieren ir. Allá atrás ya se cansan. Mañana vamos a buscar músico. Vamos a traer músico nuevo mañana. Allá atrás ya se cansan y ya se quieren ir. Allá atrás ya se cansan y ya se quieren ir. Por aquí adelante piden fuego. Esta gente pide fuego. Esta gente pide fuego. Esta gente pide fuego. Ustedes se cansan. Espera. Ustedes se cansan y ya se quieren ir. Pero ustedes piden fuego. Ustedes piden. Te están ahí. Ustedes piden fuego. Ustedes piden fuego. Allá atrás pidieron fuego. Este lado pide fuego. Mira, el asunto está aquí adelante. El asunto está aquí adelante. Ah, usted va a ver. Aquí adelante que está el asunto. Aquí adelante que está el asunto. Y ustedes piden fuego. Y ustedes que piden. Y usted pidió. Recibe. Y usted pidió fuego. Recibe. Y usted pidió. ¡Ay! Su nombre. ¡Ay, este tiene yo siento mi amado! ¡Ay, ay, ay, ay! Déjalo que se mueva. Pero un aplauso con vida, Rey. Ya voy a predicar porque usted no se me duerma ahorita. Quiero que busquen en su Biblia, en este mismo ambiente. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 43. Mientras usted lo busca, quiero agradecer a nuestro amado Padre Celestial por permitirnos estar aquí nuevo, nuestro hermano pastor y mi amigo que estimo y respeto, mi hermano Michael Calpiadosa y su familia. Dios te bendiga, Michael. Gracias por tomarnos en cuenta. A Dios sea toda la gloria. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 43. Lo leo así rapidito. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a dar un amén como de campamento. Un amén de que Cristo resucitó. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. ¿Qué dijo él? Y él le volvió a decir: sube siete veces. Yo quiero que usted salude al que está al lado suyo. Dele la mano derecha a alguien y dígale: ellos sí, pero tú no. Vamos, salúdalo de nuevo que no lo oyó, por favor. Vamos, dígale: ellos sí, pero tú no. Ese es mi tema de hoy. Vamos, sacude a alguien, por favor, sacude a alguien. Sacuda a alguien, ya usted se sentó, descanse. Descanse tranquilo, pero sacuda a alguien ahí. Dile, si no te sacude, te sacudo yo. Vamos a ver. ¿Dónde está la gente que vinieron de verdad a un campamento de guerra aquí? Cualquier cosa puede pasar aquí, gloria a Dios. Cualquier mover de Dios puede pasar aquí. El que vino con hernia se va sano. El que vino con algún problema se va sano. El que vino muerto se va con vida. El que vino durmiendo se va despierto. El que... Yo necesito 5 de ustedes, mamá. Con 5 yo lo hago. Con cinco. Que me diga: estoy aquí. Alguien grite, suéltame la palabra. Alguien diga: suéltame la palabra. Yo vine hoy a predicar aquí. Yo vine hoy a predicarle a 3 locos. A 3 gente que diga: yo estoy listo. Yo estoy listo para recibir algo del cielo. Wow. Ellos sí, pero tú no. Ese tema Dios me lo dio hace unos días atrás. Y mientras yo consultaba a Dios para predicar en este lugar, una de las cosas que el Señor puso en mi corazón fue sobre Sansón. Sansón, el primer personaje que Dios puso en mi espíritu, porque Dios le dio una virtud a Sansón. Dios, antes de que Sansón nazca, la esposa de Manoa, mientras estaba en el vientre, vino voz de Dios. Vino una profecía diciendo: el que está en tu vientre va a ser un líder en la nación. Todo el pueblo va a respetar a Dios por medio de él. Y cuando nació este muchacho, la Biblia dice que luego que Sansón fue creciendo, se dio cuenta de lo que Dios le había dado a él.
Dios le dio virtudes, le dio poder, le dio autoridad. Un hombre que cuando se enfrentaba ante pueblos paganos, este hombre tenía toda la autoridad. ¿Se está entendiendo? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Gloria a Dios. Tenía toda la autoridad. Pero el primer punto que quiero señalar es que dice la Escritura que Dios le da virtud a Sansón. Dios le da todo ese privilegio a Sansón, pero también le pone límite y le dice: pero no pasarán navajas sobre ti. O sea, te voy a usar, pero no pasará navaja sobre tu pelo. Te voy a usar, pero no beberá vino. Te voy a usar, pero no tocará mujeres paganas. Te voy a usar, pero viene algo nuevo. Es por eso que mi tema hoy es: ellos sí, gloria a Dios, o ellos sí, pero tú no. Porque hay gente que Dios le va a dar poder, pero junto con el poder hay prohibiciones para que no sea mezclado, para que no haya frontera. Dice la Escritura que cuando Dios le dice a Sansón esto, hay probabilidades que Sansón a lo mejor digo: no, ¿y por qué a mí? Porque Dios tiene un plan contigo. Yo vine a hablarle a los hombres y las mujeres de Dios y a los jóvenes que están aquí, que viene un mover, viene algo sobrenatural, pero hay prohibiciones. Ellos sí, pero tú no. No te lleves del mundo, no te lleves del sistema. El sistema te está diciendo: te voy a usar como sea, pero Dios te está diciendo: hey, cuidado, te quiero usar, pero no haga lo que ellos están haciendo. Te voy a usar, pero vienen prohibiciones sobre ti. El segundo personaje, gloria a Dios, es Moisés. Fíjese que Dios le dijo a Moisés: te voy a usar para libertar el pueblo. Te voy a usar. Dios puso a Moisés como un líder, pero empieza Dios a usar lo que Moisés tenía en la mano. Dios usó la vara de Moisés, y con esa vara que Moisés tenía años caminando, Moisés, dice la Biblia, que Dios le dijo: toque el mar, y el mar se dividió. Dios empezó a hacer maravilla a través de Moisés. No fue por el pueblo que Dios dividió el mar. No fue por la oración del pueblo que la peña brotó agua. ¿Se está entendiendo lo que estoy hablando? Gloria a Dios. No fue por lo que ellos pidieron, sino por la voz de Moisés. En otras palabras, hay cosas que Dios le está haciendo. No es por el pueblo. El asunto es contigo, Moisés. Moisés no fue con la vara de ellos, Moisés. Moisés fue con tu vara. Ahí Dios vino a hablarle a un Moisés. Moisés, gloria a Dios. Moisés, yo me escuché el clamor de ellos, Moisés. Fue tu boca. Si ellos son una generación de dura selvi, no me importa, está diciendo Dios. El asunto es contigo, Moisés. No para que tú, Moisés. Oh, gloria a Dios. No te busques Dios es pagano, tú, Moisés. Oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío. Dígale a alguien, dile: el asunto es contigo, Moisés. Sacude a alguien, dile: que peque en todo el mundo, menos tú. Que todo el mundo mienta, pero tú no. Dígale a otra gente que todo el mundo critique, pero tú no. Dile a alguien que todo el mundo hable lo que quiera, pero tú no, Moisés. Yo, mira, Mike, yo estoy empezando a sentir algo aquí, porque yo siento que van a despertar Moisés. Yo siento que van a despertar algunos Sansón aquí, que le van a decir: el asunto contigo. Olvídate si alguien, porque hay una locura. Hay gente que están diciendo: no, es que Dios lo está usando hacia él. Yo puedo ser igual que él, porque él toma. Él se ha recasado con 500 mujeres. Déjalo a él tranquilo. Tú no, Moisés. Gloria a Dios. No te confundas. Yo vine a hablarle claro a este pueblo. No te confundas. Que se recasen 500 veces ellos. Pero tú no, Sansón. Pero tú no, Moisés. A la mano, no te lleves de gente que están trayendo falacia para que tú creas que con todo el pecado Dios te usa. Que con todo lo que tú estás haciendo, Dios te usa. Mentira, Moisés. No, Moisés, más así, Moisés. Lo tuyo es genuino, Moisés. Lo tuyo es verdadero, Moisés. Lo tuyo, ay, padre. ¿Dónde está la Moisés aquí? Una, dígale a alguien: te están despertando hoy, Moisés. Bueno, hay tres gente que están como bravos. Dile a alguien: no te haga, Moisés. Te están hablando hoy. No importa si es mujer, dile: Moisés, te están hablando a ti. Hey, Reyes, tú no te diste cuenta, Ezequiel, que todo el mundo pecó en el desierto y Dios le toleraba que siga caminando la tierra. Se buscaron dioses paganos y Dios le toleraba que sigan caminando la tierra prometida. ¿Y por qué el día que Moisés pecó, o más bien desobedeció a Dios, el día que Jehová le dijo: háblale a la roca, y él la golpeó,
suficiente para que él no entre. Cuando usted compara lo que hizo Moisés con lo que hizo el pueblo, con lo que venía haciendo el pueblo por 40 años, no se compara. El pueblo viene pecando desde que salió de Egipto, y Moisés simplemente desobedeció un día y fue suficiente para aumentar la tierra prometida. Dígale a alguien: el asunto es contigo, Moisés. Dile: no falles tú, Moisés. Gloria a Dios. Yo tengo un tema que Dios me dio reciente, que se llama despidiendo la multitud. Moisés golpeó la roca cuando Dios le dijo que le hable, fue por la multitud. Algo que me llama la atención de Cristo es que Cristo, después que multiplicó los panes y los peces, oiga esto, cuando Cristo multiplica los panes y los peces, ahí fue que por primera vez lo querían hacer rey. Escuche esto: no fue cuando sanó, no fue cuando libertó el loco, no fue cuando sanó el endemoniado, el gadareno. Fue cuando multiplicó los panes y los peces. La gente clamaba: este tiene que ser rey, este tiene que ser el hombre. Pero de pronto, más para abajo, dice: y él despidiendo la multitud. A mí me impactó hace un mes esa palabra, porque mira, fíjate que en la fama más grande de Cristo, en los aplausos más grandes que él tenía, en los reconocimientos más grandes que tenía, dice: y él despidiendo la multitud. Yo creo que va a venir una generación que en medio de la algarabía del pueblo, que en medio de los aplausos, que en medio de la fama, van a despedir la multitud. Irán al monte y le van a decir a la multitud: no fue por mí que se multiplicaron los panes, no fue por mí, gloria a Dios, el mover que hay aquí, lo que Dios soltó a través de Jordan, no es por Jordan, no es por Rebeca, es porque hay un mover aquí, gloria a Dios. Y el problema de este pueblo es que estamos engrandeciendo los hombres y no estamos engrandeciendo al que está usando los hombres. Estamos engrandeciendo a las mujeres de Dios, pero no estamos engrandeciendo el que toma. Nadie, mire, Sansón, sin el Espíritu Santo de Dios no podía hacer nada. Moisés no podía hacer nada sin el Espíritu Santo. Es verdad que David mató a Goliat, pero era cuando venía sobre él el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Alguien tiene que volver a darle el mérito a Dios y olvidarse de los nombres de los hombres, olvidarse de la fama de los hombres y reconocer que no es por ti, Moisés, es por quien está dentro de ti, es por quien te... Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Es interesante que Jesús despidió la multitud y fue al monte a orar. ¿Quién se va a atrever a despedir cosas en nuestra vida en el momento donde la gente te está aplaudiendo? Yo creo que para ver la gloria de Dios hay que hacer sacrificio y despedir cosas a nosotros. Yo felicito públicamente a un adorador que todo el mundo lo conoce, se llama Marco Brunet. Este despidió las redes sociales por un año y medio en su cúspide. Yo felicito públicamente a ese hombre, porque a veces hay que despedir hasta... Tú sabes que a veces llega una gente a la hora del culto, la suegra, el tío, el primo, toda esa gente hay que despedirlo, porque Satanás está enviando gente en el horario que tú estás a punto de recibir tu milagro. Dile a alguien: no te distraiga, despide todo el mundo, despide, despide, despide. Para que la niña de Jairo resucite, Jesús tuvo que despedir los llorones. Gloria a Dios. Hay llorones que tienen que sacarlo. Dile: no me llores. Dile a otra gente: dile: no me llores, no me llores, no me llores. Tú, el que esté llorando tu ministerio, despídelo. Tú, el que está llorando lo tuyo, despídelo. Tú, el que está llorando lo que Dios te dio, dile: no me llores, no me llores. Ay, con Shama, Luca, Leva Sama. Hay gente que está loco ya que se acabe, gloria a Dios, el campamento para empezar a despedir la multitud. Hay algunos que están locos ya para llegar a su recámara, para bloquear gente, gloria a Dios, que no son de Dios. Gente, oh, gloria a Dios, hay que despedir eso. Ay, Kamasaya Noja, ¿dónde está la gente que van a empezar a bloquear? La gente que van a empezar a quitar. Diga, vamos, diga conmigo, despégate, despégate. Diga conmigo: quítate, quítate, quítate. Porque voy para encima, voy a despedir la multitud. Mira, hubo alguien que me impactó. Se llama Pedro. Cuando Jesús llamó a Pedro, su nombre, el nombre de Pedro no era Pedro, sino Simón. Y Simón tiene que ver con escuchar, con estar atento. Pero el significado en el original de Simón
tiene que ver con fragilidad. Y fíjate que lo primero que hace Cristo en Simón es cambiarle el nombre. Y de fragilidad le puso Pedro, que significa roca. Pero lo que más me impacta es que al primero que Jesús llama es a Pedro. Diga conmigo, Él llamó a un frágil. El llamado no es para los fuertes. Ay, Dios mío. El llamado no son para los elocuentes. El llamado no son para los que hablan bonito. Es para los que se dejan cambiar el nombre. Para aquellos que se dejan cambiar la identidad. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo le pone Pedro? Porque era débil, era frágil. Durante años caminó frágil. Pero el día que le cambian el nombre, con la debilidad que él caía, ya no caía. Porque la debilidad lo visitaba, pero encontró roca. Hay gente que después que pase este campamento, la debilidad que cayeron no lo va a encontrar. Encontrarán a Pedro, encontrarán a roca. Esa tentación no va a caer más. No vas a caer más. No te va a debilitar más. Porque ahora saluda a alguien y dile, hola Pedro, ¿cómo está? Saluda a alguien, por favor. Vamos, dile a alguien, hola Pedro, ¿cómo está? Dile, ya no eres Simón. Ya no vas a caer más. Esa caída en los negocios ya no va. Porque ahora eres Pedro. Tendrá visión. Pastor Michael, usted no se fijó que un día, cuando ya vino el Pentecostés, la Biblia dice que un hombre, tocayo de Simón, llamado Simón el Mago, lo visitó y vio que los dones que tenía Simón eran buenos para los negocios. Él no estaba pidiendo el don para alimentar multitudes. Él quería el don para estar en su vieja vida, porque él tenía algunas adivinas que el Espíritu de Dios interrumpió su espíritu, y él quería un don ahora para hacerse rico. Pero lo que me impacta es que cuando Simón el Mago visita a Simón Pedro, él cree que como le compraba pescado, creía que también le podía comprar los dones. Pero cuando se encontró con Simón, ya Simón era roca. Él pensaba que como le compraba los pescados, pensaba que era tan fácil, pero encontró roca. Mire, yo aprendí que el que vende los dones no es Pedro, es Simón. El que se deja comprar no es Pedro, es Simón. Porque siguen débil. Siguen débil al dinero. Siguen débil a la fama. Siguen débil. Oh Dios mío, ¿dónde está el pueblo de Dios aquí? Pero yo siento como que me están dejando solo la gente. O es que le están hablando a alguien ahí. Gloria a Dios. ¿Dónde están los Pedros que no van a vender más? Simón tocó la puerta. Tum, tum. Y abrió Pedro. Dime. Véndeme el don. Entonces Simón Pedro, que ahora no es Simón sino Pedro, le dijo: pereca usted y pereca su dinero. Pero ya yo no soy débil. El don de Dios no se compra con dinero. Hubo alguien ahorita, que creo que fue Reggie, que mencionó algo sobre el por qué hay gente que se venden tanto. Yo estoy ahí fluyendo porque eso fue lo que Dios me dio ahorita. Porque hay gente que cobran por predicar. Porque hay gente que cobran por cantar. Porque hay gente que ponen tarifa para hacer todo. Están aquí, hay un silencio aquí. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Reggie, tú mencionaste algo ahorita. Cobertura. A ver, desenredale esto. El que no tiene cobertura, con el sudor de su frente tiene que mantenerse. Pero el que tiene cobertura, el Edén es todo tuyo. Déjame bajar, porque yo siento como que no me están entendiendo. No me están entendiendo. Gloria a Dios. ¿Tú no ves que desde que Adán pecó, ¿qué le dijeron? Con el sudor de tu frente te mantendrá. Lo voy a hablar claro para todos los que nos están mirando en las naciones. Hermano, mire, responsablemente, Jorge, averigüete con toda humildad. Todo el que cobra por predicar, por cantar, por fluir, por profetizar, hermano, hace rato que estabas fuera de la cobertura. El que tiene cobertura, ¿dónde está la gente con cobertura aquí? Que sabe que el que subió el dólar, Dios te mantiene. Que el que se acabó las conexiones, Dios te mantiene. Que el que se acabó el negocio, Dios te mantiene. Sí, oye esto. Porque hoy día hay un lío terrible. Hoy día hay un lío. Porque el espíritu de Goliat ha estado rodeando el mundo. ¿Cuál es ese espíritu? El espíritu que infunde miedo, que infunde temor. ¿Quién es el que me va a enfrentar? Los noticieros están influenciados por espíritu de Goliat. Viene crisis, la iglesia se agarra. Viene otra pandemia, la iglesia se agarra. Dios te está diciendo,
El que depende del cielo no recibe ni se pone nervioso por las amenazas de la tierra. Jesús enseñó a orar y dijo: hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. El que está conectado al cielo no depende de lo que hay en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. Porque lo que hay aquí no lo hay allá. Allá arriba no hay cáncer, aquí sí. Diga conmigo: venga tu reino. Allá arriba no hay demonio, aquí sí. Venga tu reino. Allá arriba, ay Dios mío, allá arriba no hay deuda, aquí sí. Diga conmigo: venga tu reino. Allá arriba no hay diabetes, aquí sí. ¿Dónde está la gente que llama en el reino? Que se establezca aquí. Oh Dios mío. Diga conmigo: venga tu reino. Dios está llamando a una generación que se conecte al reino. Estoy preparando algo por ahí que se llama el verdadero reino. Hemos estado navegando durante años en unas aguas que no son las aguas correctas. Y Dios va a levantar una generación llamada la generación de David. Que desde que Dios lo unja, lo primero que van a preguntar: ¿dónde está el arca? Me impacta David, porque en medio de los aplausos, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. David dijo: hey, el coro está bueno, el coro está bonito, la planta de abajo está bonito, la pantalla está linda, todo está lindo, pero ¿dónde está el arca? Hay una generación aquí que no se va a casar con cualquiera. Se va a casar con el que tenga el arca de Dios. No van a comenzar la universidad con cualquier título, no. Van a coger la carrera que el arca te indique. Oh Dios mío, el problema de hoy día es que hace falta el arca. Queremos comenzar sin el arca, pero David dijo: no comenzamos sin el arca, no comenzamos sin la presencia, no comenzamos. Mire, hermano, es un peligro. Es un peligro comenzar un proyecto sin la presencia de Dios. Porque que tenemos una ventaja. Nadie en el mundo, ninguna institución, nadie, ninguna. Mire, la gente, el hombre más inteligente del mundo no tiene la virtud que tú y yo tenemos. Que tenemos un Dios que es omnisciente, es omnisapiente, es omnipresente. O sea, la ventaja que tú tienes es que tú, estando aquí en el presente, le puedes consultar a Dios y Dios te va a responder mirando 100 años adelante. Nadie más lo podía hacer. Los brujos están limitados al presente. Ellos no conocen el futuro. Mira, yo digo siempre que Satanás lo que tiene es un don de sospecha. Porque él sospecha quién va en la barca. Tú no ves que dice que y habían con él otras barcas, pero la tempestad azotó la barca. El asunto no es con la demás barca, el asunto es con tu barca. Porque Satanás está mirando. Él no es omnisciente, él no es omnipresente, pero está mirando y está sospechando que de esa barca sencilla se va a levantar alguien que escribirá Apocalipsis. Se va a levantar alguien que escribirá, oh gloria a Dios. Se va a levantar alguien que con su sombra se sanarán los enfermos. El diablo te ve así normal. Eso eres tú que lo crees. Él está mirando el potencial que hay en ti. Él está mirando que en ti hay algo que si tú lo desarrollas, le pondrá freno al diablo en la familia. Le pondrá freno al diablo en el barrio. Le pondrá freno al diablo en todo lo que el enemigo se ha metido. ¿Dónde está la gente que le pondrá freno al diablo aquí? ¿Dónde está la gente que le pondrá freno a los demonios? Alguien diga conmigo: para atrás, Satanás. Para atrás, demonio, para atrás. Suelta los míos, suelta mi familia. Wow. Nunca crea que el asunto es por ti, es por lo que hay dentro de ti. Cuando Pablo llegó a la isla de Malta, dice que los naturales lo recibieron con no poca humanidad. Pero luego dice la Biblia que Pablo vio que el fuego se estaba apagando, y cuando el fuego lo aumentó, textualmente dice que una víbora, huyendo del calor del fuego. Ojo, no era de Pablo que estaba huyendo la víbora, era del calor del fuego. Problema con muchos que creemos que el diablo te está corriendo a ti y creemos que a nosotros. No, es al fuego que tú tienes.
es a lo que Dios puso en ti. Mira, hermano, si se nos fue la gracia, lo perdimos todo. Consejo número uno: no te acostumbres a vivir sin la gracia. No te acostumbres, porque eres elocuente, porque eres sabio, porque eres fino, a hacer todo sin consultar a Dios. Dile a alguien: no eres tú, es la gracia. Cuando la gracia se le fue a Saúl, todo lo perdió. Tú puedes llorar a los que perdió la gracia. Nadie puede hacer nada por ello. Dios, dice la Biblia, que corrigió a Samuel. Le digo: ¿por qué tú estás llorando a los que ya yo he desechado? Señores, hay gente que ya Dios lo desechó, no fuiste tú. Hay ministerios que están desechados. Hay amigos tuyos que están desechados por Dios. Y lo que Dios desechó, aunque tú botes moco, aunque tú botes lágrimas, está desechado. Conéctate con gente que tú veas el arca en ellos, que tú veas que esté conectado a la presencia de Dios. Búscate gente que esté conectado a la presencia del Padre. Generación presente, tenemos un gran reto hoy día. El sistema quiere que nos acostumbremos a las leyes satánicas, al sistema endemoniado que hay. Pero hay una generación que Dios está diciendo: no es normal. No es normal lo oculto sin milagro. No es normal que las campañas se vayan con la silla de ruedas. No es normal que los locos sigan locos en la calle. No es normal un culto sin poder de Dios. No es normal, gloria a Dios. Nos estamos acostumbrando a lo que el enemigo quiere que tú te acostumbres. No es normal. El fuego viene de camino. Viene de regreso la unción verdadera. Con lo verdadero. Con lo que creyeron que resucitó. Con lo que creyeron que no está muerto. Con lo que creyeron que no está en la tumba. Con lo que creyeron que hay vida en Cristo Jesús. Dale un aplauso a Dios en esta hora. No es normal. El asunto es contigo. Por eso es que en tu familia Dios te escogió a ti. Todos los ataques contra ti, no es mala suerte. Se llama que el ojo del huracán está contra ti. Y Él no quiere que tú desarrolles. Pero hay tempestades que en unos 5 minutos van a cesar en el nombre de Jesús. Hay tempestades que en unos 5 minutos se van a detener, porque Jesús está a punto de ponerse de pie en tu barca. Y cuando Él se ponga de pie, lo que tú no veías en años lo verás en meses. Lo que tú no veías en meses lo verás en semanas. Alguien diga conmigo: yo lo creo. Los 5 que quedan, porque se están durmiendo. Los 5 que quedan, los 5 que quedan, diga conmigo: me están hablando. En 5 minutos hay un ángel que va a entrar aquí, gloria a Dios, y va a sacudir a los Pablo, y va a sacudir a los David, y va a sacudir a los Moisés, y va a sacudir a los Pedro, y lo va a sacudir. Le voy a decir: hey, despierta, que la unción está sobre ti. Hey, despierta, que la revelación vuelve de nuevo. Hey, despierta, 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 que algo nuevo se aproxima para ti. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Quiero que te tome de la mano de alguien. Tómate de la mano de alguien. Todo el que vino enfermo, Jesús lo va a tocar. Mira, los salmistas que han pasado han cantado y la unción ha bajado en liberación. Y yo sé que ocurrieron milagros con ellos. Si es que ocurrieron cosas grandes ahí. En esta noche lo que vamos a hacer es continuar lo que ellos dejaron acá. Quiero que levante su mano al cielo. Diga conmigo: hoy yo entendí que el asunto es conmigo. Que Dios te prohibió cosas fue a ti. Que todo el mundo haga lo que quiera, pero tú no. Tú guárdate para Dios. Camina con Él. No negocié lo que Dios te dio. Quiero que sepan algo. Todo lo que Dios te dio, un día le vamos a dar cuenta a Dios. Todo lo que estamos aquí, los predicadores, los salmistas, todo el mundo, un día nos vamos a ver con Él.
tendremos que darle cuenta a Dios de todo lo que Él dio, de todo lo que Él puso. Alabado sea el Señor. Mi ciudad San Cristóbal ha sido azotada fuertemente. Esto nos ha puesto a llorar casi a todos los profetas de la ciudad. No tenía mucho ánimo de predicar, Pastora Joana, no tenía mucho ánimo de fluir en estos días, porque esto marcó la ciudad, esto marcó nuestro corazón. Y en la primera prédica, que fue el otro día, hicimos un clamor en el monumento, en la constitución de la provincia, aquí donde estamos, esto le pertenece a San Cristóbal. Y quiero que sepa que hubo una palabra que Dios me dio ahí, en medio de que la multitud entera estaba llorando, en medio de que todo el mundo, yo me hinqué diciéndole a Dios, Señor. Y uno empieza como a preguntarse, Señor, las cosas por qué sucede. Y uno empieza a cuestionar muchas veces. Pero hubo algo que me llamó la atención. Y lo que me llamó la atención fue que el Espíritu Santo interrumpió en medio de las lágrimas y dijo: en el dolor es que se da luz. En las lágrimas es que se pare. ¿Dónde están las mujeres que han dado a luz aquí? ¿Dónde están las mujeres que han dado a luz? Saluda a tres gente, dile: estamos llorando, pero hay que parir. Vamos, saluda a tres gente, sacude a alguien, gloria a Dios. Dígale a alguien, dile: estamos llorando, pero hay que parir. Dígale a alguien, la ciudad está en luto, pero en medio del luto hay que parir, gloria a Dios. Hemos estado en batalla con desánimo, pero hay que parir. Dígale a alguien: hay que parir en esta noche. Oh Dios mío, hay gente aquí que Dios le va a sacudir y le va a decir: hey, el que está embarazado no dice el día que va a dar a luz. Cuando llegue el tiempo hay que parir. No importa, mi hijo, oye esto, mi hijo chiquito le dio la gana de nacer un día con un diluvio. ¿Tú no sabías eso? Un 10 de julio, un diluvio a las 12 de la medianoche, mi esposa es testigo. Y él le dio la gana de nacer ahí, en un diluvio grandísimo. Y Dios me dijo: lo que pasa es que lo que yo he puesto en ti, y eso se lo doy a los que quieren recibir esto, lo que Dios ha puesto en ti, tú no eres que pone la fecha de dónde lo va a parir y en qué temporada lo vas a parir. Lo que Dios te dijo que para, lo vas a parir aunque haya crisis. Lo que Dios te dijo que para, lo vas a parir aunque no haya. Mire, los niños, ellos no preguntan si hay seguro médico o no. Quédese de pie. Ellos no preguntan si tú arregló los pampers o no. Ellos no preguntan si ya los pañales están listos. Ellos no preguntan si ya la leche está ready. Ellos dicen: llegó mi hora, llegó la hora. Hay gente que sin pampers, que en que no haya leche, van a decir: llegó mi hora. Si no compran la cuna, no son mi problema, llegó mi hora. Si está lloviendo, no son mi problema, llegó mi hora. Si hay crisis, no son mi problema, llegó mi hora. ¿Dónde está la gente que dice: voy a parir en el dolor? Voy a parir, hay que parir esta noche. Hay que parir esta noche. Las hebreas no paren igual que las egipcias. Ellas sí, pero tú no. Es el tiempo de dar a luz lo que lleva por dentro. Hay alguna persona aquí que se le va a mover algo. Pásame eso, hijo. Hay alguien aquí que se le va a mover algo en el vientre. Espíritu Santo, levante su mano. Te pido que en estos minutos que me quedan aquí, te pido que esté tocando a la gente. Señor, te ruego algo. Toca, Señor, a los jóvenes con poder. Bautiza en el Espíritu Santo y fuego, en el nombre de Jesús. Salva las almas que están aquí, Señor, que este campamento resucitó. Que así como dice el nombre, los dones resuciten, los talentos resuciten. Lo que Dios puso en ti recobre vida en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Prepárese en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien siga alabando a Dios. Alguien de la mano allí.
Yo no tengo ni plata ni oro, pero yo declaro en el nombre del Dios que me envió aquí, que todo lo que estaba muerto en ti resucita, que todo lo que no tenía vida resucita. Yo sé que usted está medio cansadito, yo lo sé, pero lo que hay en ti en medio del cansancio lo va a resucitar en el nombre de Jesús. Eso que se movía en tu estómago, eso que había de tu tatarabuelo, tu bisabuelo, alabado sea Dios. Pablo dijo una palabra, Pablo dijo que nosotros somos herederos y coherederos junto con Cristo, y en esa herencia no hay cáncer incluida, en esa herencia no hay deuda incluida, en esa herencia no hay mortandad incluida. ¿Dónde están los herederos de Cristo aquí? Los herederos que heredan la gloria, que heredan los milagros, que heredan los impactos, que heredan las naciones. No le vamos a dejar la nación al diablo, no le vamos a dejar este país al diablo. Satanás, suelta San Cristóbal, Satanás, suelta esta provincia, suelta. Y caseca basada. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios que me está diciendo: este campamento no es normal en San Cristóbal. Acabaseba. Me dice Dios, Michael, este campamento no es normal aquí en San Cristóbal. Me dice Dios, Dios sabía lo que iba a pasar aquí. Dios sabía que iban a haber muerte. Dios sabía que iban a haber cosas. Pero Dios me dice, el tema yo lo traje para que revivan cosas muertas. Acasaya. Oye lo que me dice Dios. El campamento Dios lo movió aquí porque hay un avivamiento que se acerca ahora. ¿Dónde está la gente que lo cree? La gente que lo cree. Este país, cuidado con ella. Cuidado con ella. Yo siento la unción aquí. Siento que están resucitando cosas ahora. Causa, leva, leja, sama. Veo demonios soltando ahora. Veo demonios soltando ministerio. Lica, amasaisa, leva, sama. Unge los ministerios. Unge los talentos. Si el que está a tu lado, si el que está a tu lado me está alabando, búscate a alguien y sacúdelo. Sacúdelo, sacúdelo. Mira, revive, revive. Revive. Suelta esa lengua de fuego. Suelta esa lengua de fuego. Suelta esa lengua de fuego. Que hagan lo que quieran, pero tú no. Tú no, tú no. Saca, vaya, saya. Sabazón. Y pasar a baja. Que todo el mundo niegue que el Pentecostés no funciona, pero tú no. Que todo el mundo diga que no hay que ayunar, pero tú no. Que todo el mundo hable y critique los montes, pero mientras yo vea que en los montes la visión me llega, hay que volver a los montes. Mientras yo vea que el silicio funciona, hay que tirarse al piso de barriga. Alabado sea Dios. Diga conmigo, esto funciona. Come on. Ven acá, profeta. Corre, corre. No se imagina el cansancio que tenemos. Todos estamos cansados, pero estamos pujando algo. A veces nos bloqueamos, pero en medio del bloqueo hay que pujar lo que Dios puso en tu vida. Hay que hacer parir lo que Dios ha puesto en tu vida. Nadie va a detener eso, nadie lo va a detener. Y consejo para los que están preñados espiritual, los que están embarazados espiritual. Consejo número uno: júntate con gente que ya o ya parieron o está embarazada. No te juntes con las estériles, gloria a Dios. Júntate con gente que cuando tú lo saludes, el bebé salga corriendo, salte en el vientre. Dice la Biblia que con la salutación de María, dice la Biblia que Juan saltó en el vientre de Elizabeth. Prepárate, porque los próximos días el saludo tuyo va a provocar que lo que haya muerto va a traer. Oh, gloria a Dios. El saludo, el saludo. Emma, le voy a decir más. Espérate. Mira, debe prepararte. Debe prepararte. Porque el que te llama, si te dijo hola y tú no sentiste nada, tumba la llamada. Porque fue con la salutación. María dijo hola. Y ojo, no fueron, como dicen algunos predicadores, no fue Juan y Cristo en los vientres. Quien entró en movimiento fue Juan. No dice que los vientres saltaron, dice que Juan saltó. Pregúntame por qué.
Porque el que está en el vientre de María, él es el movimiento. Gloria a Dios. Él es, no es que él da vida. Él dijo, yo soy la vida. Gloria a Dios. Mira, prepárate, prepárate. Porque en la universidad vas a tener que hacer que los que están en los muchachos, tus compañeros, salte por dentro. Tienes que prepararte. Porque en el próximo Uber que te suba, va a saltar hasta el chofer. Prepárate. Porque cuando vayas al supermercado, prepárate para ver gente cayendo en la fila. Yo no sé si usted me está entendiendo. Viene algo nuevo. Lo creo o no lo crea. Viene algo nuevo. Saluda a gloria, trae aquí el cielo. Salude a alguien y dígale hola. No, hombre, ustedes no están en esto. Mijo, salúdalo a él. Brian, salúdalo a él. Dile hola. Vamos, mírenlo, mírenlo. Búsquese a alguien. Búsquese a alguien, corra. Dígale hola. Dile, yo no tengo ni plata ni oro. Dígaselo, dígaselo. Dile, yo no tengo ni plata ni oro, pero de lo que yo tengo te doy. Dile, de lo que tengo, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. Dile, dile siete veces. Dile, recibe. Dile, recibe. Dile, recibe. Dile, recibe. Dile, recibe. Díselo, díselo. Está muy tímido. Dile, recibe. Dile, mira, estoy viendo bautismo. Veo la palabra bautismo. 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 Lengua, lengua de fuego, lengua. Lengua nueva, lengua, lengua, lengua nueva, lengua, lengua, lengua. Ay, bautiza, bautiza ahí, bautiza a los profetas, bautiza a los evangelistas, bautiza, bautiza. Cuidado, 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 cuidado. Estoy cansado, pero la suerte, sámalo, sácala, 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 sácala a ella, sácala, sácala. Fibroma, toda influencia que te visita en la madrugada, toda visitación satánica, todo espíritu de Santa Marta, todo demonio que provoca adulterio y fornicación, todo espíritu que desenfrena tu carne, no porque tú quieres, son demonios, son espíritus. Esos espíritus van para afuera en el nombre de Jesús. Eso, pues yo necesito que alguien diga para afuera, demonio. Pa, no le tenga misericordia a los demonios, no le tenga misericordia. Diga para afuera, malicia, para afuera. Suelta, suelta, suelta mi casa. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¡Fuera! Escucho un gemido. Pastor, ya le voy a entregar. Escucho un gemido. La palabra gemir tiene que ver con dar a luz algo. Y que y en el mundo espiritual escucho un gemido. Alguien está pariendo algo de Dios en esta noche. Mal que esta hora, por favor, mire la hora. Te va a acordar de esta palabra. Son las 11 y 8 minutos. A las 11 y 8 minutos del día 18 de agosto del 2023, alguien empezó un nuevo mover. Alguien empezó un nuevo comienzo. Alguien comenzó una nueva temporada. Un camino se cierra, otro camino se abre. Un camino se bloquea, un camino del ángel se abre. Algo nuevo está haciendo Dios. Fíjate. Santo. Fíjate que Moisés ora, perdón, Elías oró por lluvia, pero mandó a Giesi. Y Giesi dice: no hay nube. La primera vez, segunda, tercera, cuarta, no hay nube. Yo siempre digo que a lo mejor la nube estaba ahí. Lo que hacía falta era visión para ver la nube. Dile a alguien: no envíes a los Giesi. Dile: no envíes a los Giesi, ve tú. A ver si hay nube. Para que no pelees por cosas que ya Dios te entregó. Para que no pelees por herencia que ya Dios te la entregó.
para que no pelees por bendiciones que están allá en los aires. La nube está ahí, Jesse. Ve tú, gloria a Dios. ¿Dónde están los Elías? Los Elías que van a ir. Oye, el asunto no es con Jesse. El asunto es contigo, Elías. El asunto es contigo, Elías. El asunto es que tú tienes que ir tú mismo. Oye, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír. Oye esto, oye esto. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? ¿Y Gies se escuchó? ¿Gies se escuchó o fue Elías que lo escuchó? Oiga esto, Jordan, oiga esto. ¿Quién escuchó la lluvia? ¿Gies o Elías? Pero la fe viene ¿por qué? Entonces Gies no está obligado a ver la nube porque no escuchó nada. El que nunca escuchó lo que tú escuchaste no está obligado a ver la nube que tú estás esperando. No me entendieron ustedes, no me entendieron. Señores, hay sueños que lo tuviste tú. Hay revelaciones que la tuviste tú. Hay visiones que la tuviste tú. Hay experiencias que fuiste tú. No fue Jesse. Por eso termino mi tema diciendo: el asunto no es con Jesse. El asunto es con los Elías que están aquí. Es a ti, Elías, es a ti. Alabado sea Dios. Es contigo el asunto, Elías. Y el espíritu de Elías tiene que regresar de nuevo a los cultos. Ese espíritu que tenía Elías. Tú no te fijas que Elías, oye esto, Elías cuando iba a orar por los Baales para que caiga fuego, los Baales comenzaron primero. Usted sabía que hay una temporada que Dios le permite al diablo que te ataque primero, que comience los Baales primero, pero luego viene el tiempo de Elías. Desde las 6 de la mañana hasta las 12, Baal, respóndeme. Pero Baal no respondió. Pero oye esto. Baal no respondió. Pero dice la Biblia que cuando Elías preparó el altar, dijo esta palabra: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que caiga fuego. Mira la diferencia entre el mover de los Baales y el mover del Espíritu de Dios que estaba en Elías. Que los Baales hicieron mucha mueca, musaraña, se sajaron con saeta, sorriaron la sangre, sorriaron el sacrificio con sangre, pero Baal no respondió. Pero el que tiene el espíritu de Elías no tiene que forzar el mover de Dios. Cuando tú ves a alguien forzando el mover de Dios, algún espíritu de Baal se esconde. Los Elías solamente preparan 12 piedras. No, los milagros no hay que forzarlos. Los milagros no se venden. No podemos estar levantando a los paralíticos si Dios no lo está levantando. No podemos anunciar que el ciego miró si no está mirando nada. ¿Están entendiendo aquí? Gloria a Dios. Viene lo que pasó en una actividad que tú hiciste. Viene lo verdadero. Cuando lo verdadero llega, lo falso sale a la luz. Los Baales van para afuera y los espíritus de Elías vienen a la vida. Dale un aplauso a Dios.